Reporte 100. Y está con nosotros el doctor Ernesto Duarte Tagles. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, Juan Carlos, buenos días, gracias. Nos vas a platicar de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Así es. Y tiene otro nombre más difícil, ¿no? Esteatohepatitis no alcohólica. Sí. Así es, como ya ves, esto es esteatohepatitis, ya habíamos hablado una vez de la colitis la semana pasada, y que la terminación itis significa inflamación. Entonces, en esta ocasión es la enfermedad, la esteatohepatitis es la inflamación del hígado por efecto de la grasa. Y es una enfermedad que ha venido, es muy común, y el interés de venir a hablar de ella es porque, por ejemplo, aquí en Hermosillo, donde hemos realizado trasplantes de hígado, el 50% de la causa de la cirrosis ha sido por hígado graso. Sí. Entonces, creo que es una enfermedad que, aunque es benigna, no se le pone la atención adecuada y es importante hablar de ella. Cuando uno escucha cirrosis, inmediatamente se imagina alcohol, y no es así. No es así. La causa de la cirrosis es muy variada. Es una, evidentemente, es el alcohol, pero también hay otras causas no alcohólicas. Hasta este año, hasta hace 2 años, la causa más común de origen no alcohólico de la cirrosis era la infección por hepatitis C. Sin embargo, ya actualmente en Estados Unidos, y aquí se estima que en los próximos 5 años ya lo rebase, la causa principal de cirrosis hepática de origen no alcohólica sea esa, la enfermedad por hígado graso. Cuando hablamos de hígado graso, ¿qué quiere decir? ¿Que el hígado se recubre de grasa? No, ojalá fuera así, sí. como tener una lonjita, se llena de grasa, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el interior, las células del hígado, se llena de adipocitos, de células, sí, de grasa, y estas empiezan a causar una inflamación crónica y empiezan a sustituir, se empieza a hacer, por decir así, se empiezan a sustituir la célula normal del hígado por grasa, y entonces empieza a disfuncionar. No que se convierta en una sola célula de grasa, ¿no? Pero algo así. ¿Y es por lo que comemos? Principalmente, fíjate, es por eso, es la obesidad. La principal causa es el síndrome metabólico, que seguramente has escuchado y tu audiencia ha escuchado, que es muy común. ¿Por qué? Porque hay enfermedades relacionadas que son la primera y la segunda causa de morbimortalidad en nuestro país, la hipertensión y el diabetes. Y en todas estas causas está relacionada el sobrepeso y la obesidad. Se estima, por ejemplo, que el 20% de la población mundial padece de hígado graso, pero en los Estados Unidos hasta el 66% de la población adulta con obesidad y el 20% de la población adolescente o infantil con obesidad padecen esta enfermedad del hígado graso. Y nosotros, pues, estamos ahí muy pegaditos en la estadística con sobrepeso y obesidad con Estados Unidos, así que... ¿Y cómo se desgrasa el hígado? ¿O se desgracia? ¿Cómo se desgrasa el hígado? Qué buena juego de palabras, porque sí se desgracia, ¿no? Sí. Pues así, realmente el tratamiento es muy sencillo en apariencia, nada más que dile que es perder peso. Sí. Pero ahí está el problema, porque perder peso no es muy fácil, y entonces tenemos que realmente, en algún momento dado, si hay un problema de inflamación del hígado, sí debemos de recurrir a algo más definitivo, algo que nos ayude más a perder peso. ¿Por qué? Porque hasta el 25%, uno de cada 4 personas en el futuro van a desarrollar una fibrosis que se puede convertir en la cirrosis. Sí, sí. Ahora, estamos hablando de hígado graso no alcohólico. Ahora, si se tiene hígado graso no alcohólico y además le echas alcohol, no, pues, ¿se pone peor la cosa? Pues, entonces sí, desgracias al hígado, ¿no? Sí. Sí, definitivo. Obviamente, aquí estamos hablando de una situación donde el hígado ya no está funcionando adecuadamente o está batallando para funcionar. Mira, el hígado se le conoce como el laboratorio del cuerpo. Realiza más de 500 funciones.
entre aprovechar los nutrientes del alimento, entre desintoxicar lo que comemos y que no sirve, más otra serie de reacciones bioquímicas que son necesarias para que todas las células del cuerpo funcionen. Haz de cuenta que entonces si estamos aquí con el hígado inflamado, haz de cuenta que quieres correr o que quieres caminar o hacer una y venir aquí a la milla de la uni y tienes el tobillo inflamado y así estás caminando, así estás haciendo ejercicio. ¿Qué va a pasar? Que al término de ese día de ejercicio o después de mucho tiempo de venir con el tobillo inflamado, pues vas a tener un tobillo que ya no muy tan inflamado que ya incluso puede ser que ya no puedas ni siquiera se pueda resolver el problema adecuadamente. Algo así similar es lo que está. Entonces tenemos que hacer una serie de tratamientos, como bajar de peso es muy importante, y otra serie de medidas que pueden ayudar, pero el 80% del tratamiento, el 90% del tratamiento es bajar de peso. Sí. Ojo, pero desafortunadamente, por el tipo de alimentación que estamos teniendo ahorita, tan industrializada, una tan procesada los alimentos, ya ni siquiera se está viendo, ya no es exclusiva la enfermedad del hígado graso del paciente con sobrepeso y obesidad. Todas aquellas personas que toman suplementos, todas aquellas personas que comen cosas nada más así para ir al rápido porque tienen que ir se tienen que venir al trabajo rápido, pueden desarrollar hígado graso. Sí, ¿cuáles son los síntomas? ¿Duele? ¿Se siente? ¿Se ve? O sea, ¿se puede palpar? Ese es el problema, que normalmente no hay síntomas. En términos generales, los síntomas no existen. Puede existir un dolor leve hacia la zona del hígado, que es en el lado derecho, por debajo de las costillas. Sobre todo en los adolescentes, en los niños, puede existir este dolor. Sí se puede correr hacia la parte de atrás, como en cinturón le decimos, pero en lo general no existe este tipo de dolor. Más bien, y no es propiamente porque el hígado duela, sino es porque está inflamado y entonces provoca dolor en estructuras que están ahí pegadas al hígado, como puede ser el colon, por ejemplo, entonces sí, causar una colitis, ¿no? Sí, ¿qué examen se debe de hacer para identificar el hígado graso? ¿Cómo podemos saber si tenemos hígado graso? ¿Qué estudios se deben hacer? Pregunta Alejandra Carmona. Mira, si es una persona que tiene, ahorita dijimos lo del síndrome metabólico, si es una persona que tiene antecedentes de diabetes o la famosa prediabetes, que realmente es una situación ahí que algún experto tuyo te pudiera decir mejor, pero si hay resistencia a la insulina, es decir, un estado de sobrepeso y obesidad donde no se llega a tener diabetes, pero sí la insulina no se puede procesar adecuadamente el azúcar que comemos, o si tenemos hipertensión o tenemos sobrepeso, es necesario revisarse. ¿Por qué? Ahora, no todo la persona va a tener elevación de las enzimas del hígado. Cuando ya tenemos inflamación de las enzimas del hígado, es que no solamente tenemos hígado graso, sino si también tenemos ya inflamación. Entonces es una situación todavía un poco más seria. El estudio ideal es una biopsia, evidentemente no está indicado, salvo en situaciones muy especiales, pero recurrimos a estudios de imagen. Un ultrasonido que tiene una especificidad apenas del 60-65%, y existen otros estudios como la elastografía hepática de transición, un nombre muy largo, pero también es un estudio similar al ultrasonido que más de 90% de exactitud nos dice que tienes hígado graso. ¿Se puede no tener obesidad y sí tener hígado graso? Es correcto, se puede tener no obesidad. Yo he tenido personas que tienen hígado graso y que son muy delgados. Es más, una vez una persona que era modelo tenía hígado graso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque estas personas pues comen para mantener su peso que les exige su trabajo, pues comen cosas que realmente, vuelvo a lo mismo, muy industrializadas, muy procesadas, y estas como tienen, para que precisamente puedan tener esa conservación,
lo que con lo que son procesados esos alimentos es lo que el hígado tiene que metabolizar. Y eso es lo que hace el daño hacia el hígado, ¿no? Sí, porque dicen que si tomas muchos medicamentos y además tomas alcohol, vas a echar a perderte, te vas a echar a perder el hígado. Nuevamente, porque el hígado es el laboratorio del cuerpo y sí. Entonces tiene que procesar, dije, muchas cosas, entre ellas precisamente el metabolismo. Muchos de los medicamentos tienen metabolismo hepático, es decir, se toma el medicamento y justo la sustancia que ayuda a curar la enfermedad se tiene que pasar por el hígado para que se pueda distribuir al sitio donde está la enfermedad. Sí, ¿en qué casos ya el paciente requiere un trasplante de hígado? Cuando ya se tiene la cirrosis, cuando desafortunadamente la persona con hígado graso no se atendió adecuadamente, dejó correr la enfermedad y desarrolló la fibrosis grado 4, entonces ahí tenemos una persona que potencialmente requiere un trasplante. Ya en la cirrosis ya tiene también, se clasifica de acuerdo a la gravedad. ¿Y quiénes se trasplantan? Se trasplantan las personas que están en un grado medio o en un grado avanzado de cirrosis. Las que están en el grado más leve de cirrosis no se trasplantan. Sí, y para donar hígado se puede, o sea, se le puede cortar un pedacito de hígado y donárselo a otra persona. Existe, ¿sí? El donante vivo, así es, pero nuevamente tiene que ser un hígado sin grasa, sí. Sin antecedentes de alcohol, ni nada de eso. O sea, si le ponen un pedacito sano, ¿se regenera? Totalmente, sí. Se tiene que poner tiene que asegurarse que la persona que se quede con un pedacito del hígado tenga al menos el 30% del volumen que su cuerpo necesita de hígado y se regenera al tamaño normal. Sí, híjole, yo ya estoy de hipocondriaco aquí, ¿no? Cada vez que me hablan de enfermedades ya empiezo. Bueno, doctor Ernesto Duarte, Tagles para hipocondriacos o no, ¿dónde se le puede encontrar? Estoy en al teléfono, el consultorio es el 662-109-0523 en el segundo piso, módulo E del Hospital San José, ahí estoy. Y en redes sociales me encuentran como DR Tagles, doctor Tagles. ¿Nos repites el teléfono, doctor Ernesto Duarte Tagles? 662-109-0523. Muy bien, gracias, doctor. Gracias, Juan Carlos, que tengas buen día. Reporte 100.